amigos queridos, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa. Nosotros estamos listos, contentos, felices de recibirlos para dar inicio a esta edición número 340 de Lules TV. Un Lules TV que los viene acompañando ya desde hace 9 años en la pantalla de CCC, y esto es gracias a que ustedes nos eligen semana a semana y que nos acompañan en todo el contenido informativo, que por cierto es el que tenemos para ustedes en las siguientes notas de hoy. Hay un emprendimiento, una empresa familiar de nuestra ciudad que está festejando 80 años de vida. 80 años que sobre todo hoy en día es tan importante para llegar a cumplirlos, mantenerse sobre todo en el agrado de la gente, con productos de calidad y por supuesto con una excelente atención. Me refiero a los 80 años de Panadería La Flecha, y nosotros quisimos averiguar más, porque esto es muy importante, sobre todo, ¿por qué no?, para la historia de Lules también. Hemos conversado con el señor Miguel Martorell, que nos detalla mucho más a continuación. Acompañado en esta oportunidad del señor Miguel Martorell, un hombre de negocios con una vida muy activa en relativo a lo político y a lo social de la ciudad de Lules. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por tener esta posibilidad de saludar a toda la gente de Lules. Mi actividad acá ha sido de toda la vida, en todos los aspectos, porque yo no tan solo en la panadería he actuado, así que doy gracias a Dios que me han dado la oportunidad. Toda la familia de Lules para mí es como, realmente digo, una familia. Estoy agradecido de tenerlos como conciudadanos acá en Lules. ¿Cómo empezó la vida sobre la panadería La Flecha? ¿Cómo surgió? Bueno, en esa época yo era tenía 2 años y medio más o menos, cuando mis padres vinieron aquí a instalarse en una panadería que estaba frente a la plaza. Y bueno, empezamos a trabajar ahí en esa época y surgió el nombre de Panadería La Flecha, porque cuando llegaron, mi papá, mi padre alquilaron esa panadería, una panadería vieja. Y al limpiar, para arreglar, para empezar a trabajar, se dieron con que en el fondo había un pedazo de chapa en forma de flecha. Entonces le surgió la idea de ponerle Panadería La Flecha. Y desde entonces empezamos a trabajar. Fue una de las primeras panaderías de Lules. Nos comentaba detrás de cámara que empezó primeramente a estar frente a la plaza y luego está en la ubicación actual. Sí, bueno, pero ya había otras panaderías que estaban trabajando acá en Lules. Nada más que como había pocos habitantes en esa época, debe haber vivido unos 5.000 habitantes. Y bueno, generalmente los inmigrantes italianos, que han sido los que más o menos han poblado toda la parte de la quebrada, ellos fabricaban su pan, no eran compradores de pan en panadería, sino que fabricaban ellos los cachos, y la gente ya les significaba un poco menos de esfuerzo hacer el pan, comprar el pan a la panadería que hacerlo en la casa. La Panadería La Flecha es una empresa familiar, como nos comentaba usted, desde muy pequeño de su vida ya empezó a existir. ¿Qué sintió usted al momento de ya de formar parte, de ser la cabeza de esta empresa familiar? Bueno, ha sido un cambio bastante, bastante fuerte, porque claro, yo estaba acostumbrado a ser, digamos, como era el más chico de la familia, que yo era el que estaba en el último en la cola, digamos. Y desde entonces, cuando te surgió la posibilidad de agarrar yo el manejo de la panadería, bueno, ha sido para mí una satisfacción, porque a mí me gusta. Gracias a Dios, que he conseguido como esposa a una mujer extraordinaria, y que me ayudó, me acompañó todo el tiempo en el trabajo de la panadería, así que doy gracias a Dios nuevamente por eso y por haber conseguido conformar una familia que para mí es un orgullo,
porque el trabajo que yo tuve y las cosas que me enseñaron mis padres era trabajar y trabajar y trabajar honradamente, sin ningún otro motivo. Y seguramente en todos estos años muchos cambios, y al comienzo nos comentaba de que solamente se vendía en las panaderías de Lules lo esencial, pan y una que otra tortilla. Y ustedes fueron los impulsores de empezar a innovar con distintos productos. Sí, realmente, bueno, antes era la fábrica era de pan prácticamente. Y todas otras cosas, especialidades que hoy se conocen, no se fabricaban acá en Lule. Y yo empecé con mi hermano a tratar de hacer otras cosas, innovar y brindarle al pueblo de Lule otras cosas, como ser pan de Viena, prepisa, esas cosas no se conocía acá en Lule. Torta, factura, masa, y cualquier otra cosa que esté con respecto a la fabricación por medio de la harina, la tratábamos de hacer nosotros para tener una mayor diversidad de cosas para ofrecerle a la gente de Lule. Son muchos años y muchos clientes que pasaron y pasan también por la panadería. ¿Cómo definiría al cliente luleño? Bueno, el cliente luleño para mí es un cliente constante, digamos. Es que por supuesto cuando uno le brinda la atención, el cariño, porque yo lo considero a toda la gente de Lule congraciado con mi forma de ser tal vez, o de mi familia, y bueno, es una cosa muy, muy linda, porque yo recorrí todos los lugares de Lule vendiendo mi mercadería. Y considero que en todos lados hice amistades, o me trataban bien y yo los trataba bien. Por eso le aconsejo a toda la gente de Lule que quiera poner algún emprendimiento, que se fije en ese tipo de reglas. Ser amable con los clientes, ser bueno, brindarle buena mercadería. ¿Algunas palabras para terminar esta nota? Y bueno, que sigan confiando en la panadería La Flecha, que siempre va a tratar de brindarle lo mejor que puedan hacer. Además de la mercadería, el cariño y la atención, que para mí tiene muy mucho que ver. Yo, gracias a Dios, por donde voy, todos me saludan, todos me quieren, todos me aprecian. Bien, Miguel, muchísimas gracias por compartir desde tantos años de experiencia en la panadería con nosotros, y felicitaciones también por todo el trabajo realizado. Muy bien, bueno, muchísimas gracias y un saludo muy grande y un abrazo fuerte a todos los habitantes de Lule.